¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pero muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas, por supuesto, a este espacio deportivo. El día de hoy vamos a estarle comentando entre lo que aconteció, por supuesto, el fin de semana en nuestra localidad. Hemos estado visitando, pues, el estadio Carlos Acevedo Rodas con las transmisiones deportivas. Le vamos a estar contando sobre lo que aconteció ya en la Liga Río Aguarico. Y bueno, mucho más también dentro del ámbito deportivo. Se viene ya lo que va a ser la parte de los 16avos de final de la Copa Ecuador y, por supuesto, en donde estará el conjunto del Unión Manavita. Todo y esto lo vamos a conocer en los siguientes minutos de programación deportiva. Así que bienvenidos y bienvenidas todas y cada uno de ustedes por estar junto a nosotros. Vean, y quieren compartir con nosotros, mándenos un mensajito allí. Su saludito a quien quiera enviar hoy día, su saludito también, por supuesto, lo vamos a estar leyendo durante la transmisión. Y por supuesto, esos hinchas eléctricos, bueno, coméntenos cómo están esos ánimos para ir a ver el conjunto del MLE enfrentarse ante el conjunto del Unión Manavita, que hizo historia. Pasó el reto y ahora se viene por la historia. Bueno, más adelante ya le vamos a estar dando datos sobre este partido que se estará jugando en la provincia de Sucumbíos. El estadio, la hora, todo se lo tendremos ya en unos minutitos. Vamos a dar inicio a nuestro programa deportivo el día de hoy, como ya se nos está haciendo costumbre, ¿no? Todos los días miércoles vamos a estar junto a ustedes a través de la pasión del deporte, novedades, Sucumbíos al día, ¿no? Sucumbíos al día y Radio Seducción. Así que bienvenidos y bienvenidas para el día de hoy estar junto a ustedes en este programa deportivo. Y vamos a dar inicio con algo que es el tema de fútbol sala. Así que a ver si por ahí nos ayuda nuestro amigo Jixon Ordóñez. Vamos a irnos con el tema del fútbol sala. Tenemos una noticia. Para aquellos amantes al fútbol sala, se viene el primer campeonato nacional de fútbol sala masculino y femenino de categoría absoluta para la representación del Cantón Laguario a nivel nacional para el ascenso a la Serie B de esta disciplina. Este campeonato no afectará a participantes en las ligas barriales ni otros campeonatos no profesionales, por lo tanto, los jugadores no son registrados en la página del COMET o en el sistema COMET. Esperamos poder contar con su participación, nos dice, y si usted quiere mayor información en cuanto a esta participación de este campeonato de fútbol sala, usted puede contactarse con el señor Johnny Uvidia al número 0981-6146-71. O por supuesto que también ubicarse ahí en la parte de abajo, ustedes ven también hay un correo electrónico, pues ahí los pueden ustedes ubicar al señor Johnny Uvidia, quien es el que está al frente de este torneo de fútbol sala en la categoría masculino y femenino, categoría abierta, es decir, categoría absoluta. Para los amantes del fútbol sala, es la oportunidad, vean. Irnos a representar ahora también en el fútbol sala, buscar el ascenso hacia la Serie B. Lo importante es que no va a tener los jugadores ese inconveniente que hay en el fútbol senior masculino, donde pues si eres el jugador activo a nivel profesional, lamentablemente no puedes formar parte del deporte barrial. Son las reglas que te dictamina en cuanto a eso. Acá en el fútbol sala nos dice que no va a haber ese tipo de impedimento, no vas a tener ese tipo de inconvenientes, no va a afectar en absolutamente nada y así que lo vas a poder realizar con tranquilidad. Para quienes quieran y para quienes deseen formar parte de del apasionante deporte como es el fútbol sala, vea, vaya, hágalo, esta es la oportunidad. Vamos a estar en los próximos días también contando un poquito, pues vamos a ver si podemos dialogar en los próximos días con el licenciado Johnny Uvidia, a quien ya lo hemos contactado. Nos dijo que, bueno, en estos días, para poder dar un poquito más de claridad en cuanto a esto que se va a venir
sobre el tema del fútbol sala. Así que eso en cuanto a lo del fútbol sala, así que vea, para quienes quieran hacerlo, ahí están las puertas abiertas. Nos vamos ahí con otra información deportiva por allí. Jackson, si nos pones otra imagen, tenemos el tema del infanto juvenil en las categorías sub 13 y en la categoría sub 11. A ver, tenemos también actividad este día viernes, a ver si nos ponchas por ahí. Ya está, listo. Ahí tenemos la imagen. Este día viernes 13 de mayo, el conjunto del Junior La Guagrio va a estarse enfrentando a la Academia Rolando Cabezas en la categoría sub 13 a partir de las 14:30 y a las 16:00 el conjunto del Atzel en la categoría sub 11 enfrentará a la Academia Rolando Cabezas. Esto es en el campeonato infanto juvenil categorías sub 13 y sub 11 el día viernes 3 de junio en la cancha alterna de Fede Sucumbíos. La jornada del día sábado ya la estaremos publicando en nuestra página para que usted pueda estar atento a lo que va a ser la jornada del día sábado, porque todavía estamos trabajando por ahí. Hay unas escuelitas que están en, también en otro tipo de competencia. Nos han pedido pues tratar de ubicarles también el horario. Este es el torneo infantil Copa La Pasión del Deporte, que lo llevamos con todo el cariño del mundo para cada uno de los chiquilines que forman parte de las diferentes escuelas de fútbol de acá de El Cantón. Se viene lo que va a ser la parte de los 16 avos de final, la Copa Ecuador. Oiga, una Copa Ecuador que por ahí dio varias sorpresas, ¿no? El Vargas Torres dejó al conjunto del Deportivo Santo Domingo, equipo de la Serie B. El Bonita Banana, equipo de segunda categoría, dejó nada más ni menos que al conjunto de Libertad de la Serie B. Y se quedaron en total 3 equipos de la Serie B, se quedaron fuera de los 16 avos de final. Por ahí se dieron 3 sorpresitas en cuanto al tema de las llaves que habían. En especial entre llaves de un equipo de segunda categoría y un equipo de Serie B. Esas son las 3 sorpresitas que se dieron. Vamos a ver en estos 16 avos de final qué sorpresas nos pueden deparar. ¿Usted cree que el conjunto del Unión Manavita podrá pasar por encima del conjunto eléctrico? Bueno, lo podremos saber el 18 de junio, que será el partido que se jugará entre el conjunto sucumbiense y el conjunto eléctrico, el conjunto del puerto principal en cuanto a esta etapa. Cabe destacar que esta etapa es a partido único, es decir, acá ganas o ganas y continúas, no hay opción a la revancha, no hay opción a que ahora de local saco un resultado que me pueda servir para cuando vaya de visita, no, acá es a partido único. Y se acabó, así que vamos a ver qué es lo que pasa con el conjunto de la Unión Manavita. Vámonos entonces con las imágenes de cómo están las llaves, cómo están ya emparejadas las llaves, los horarios, las fechas, los días en los que se van a jugar esta parte de la Copa Ecuador, los 16 avos de final de la Copa Ecuador. Vámonos a ir entonces con la primera imagen que tenemos en cuanto a esta Copa Ecuador, los 16 avos de final. El próximo 11 de junio, el conjunto de El Bonita Banana, equipo de la provincia del Oro, equipo que dejó al conjunto de Libertad. Oiga, ¿de qué manera que clasificó el conjunto de Libertad? ¿Sabe cuántos lanzamientos penales se cobraron? 42 lanzamientos penales luego de que el compromiso terminara 2-2. Fue una tanda de 21 penales, es decir, cada jugador cobró en 2 ocasiones y hubo un jugador de cada equipo que cobró 3 lanzamientos. En esa tanda número 42, anota el jugador de Bonita Banana y falla el jugador de Libertad. El arquero Zambrano fue la gran figura del conjunto del Bonita Banana, que logró clasificarse. El compromiso irá entonces para el 11 de junio a las 15:30. En el Carlos Falqués Batallas, Bonita Banana frente al conjunto del Deportivo Cuenca en cuanto a una de las llaves. Vamos con la siguiente
Ya ves si, no sé, puedes ubicar ahí, Jackson, en cuanto a... Vamos, la siguiente llave será entonces entre el conjunto de el Manta Fútbol Club y el conjunto de la Liga de Quito, el actual campeón de la Copa Ecuador, el campeón de la temporada 2018-2019, el conjunto del Manta enfrentará en el Jocay de Manta a las 15:30 el 5 de junio al conjunto de Liga de Quito. El siguiente compromiso, si nos puedes ubicar, por favor, será entre el conjunto del Insutec y el conjunto de El Gualaceo, compromiso que va a ir el día 12 de junio en el Estadio Arena La Victoria a partir de las 15 horas. El siguiente, la siguiente llave de estos 16 avos de final estará entre el conjunto de la Unión de Pujilí, que enfrentará al conjunto del Macará de Ambato en el complejo La Unión. El compromiso va a ir a las 12 horas del día 5 de junio, es decir, que en esta semana, este día, domingo, se va a jugar ese compromiso. La siguiente llave para ir conociendo será entre el conjunto del Atlético San Borondón y el conjunto del Rayado, el Independiente del Valle. El 17 de junio se jugará el compromiso en el Alejandro Ponce Novoa en Guayaquil a las 15:30. Vámonos con la siguiente llave que tenemos entre el conjunto Ciclón de los Andes, el Olmedo de Riobamba, va a enfrentarse al cuadro del Ponchito, el Mushuk Runa, en el Olímpico de Riobamba. Será el compromiso el 19 de junio a partir de las 12 horas del mediodía. Será esa otra de las llaves. Otro compromiso que tenemos dentro de estos 16 avos de finales, el conjunto del Búhos, que clasificó facilito. El Ampetra no pudo prender las luminarias del general Rumiñahui y eso le costó la clasificación al conjunto sangolquileño, que se quedó fuera de estos 16 avos de final. El reglamento fue claro, le dio los 3 puntos y la victoria al conjunto del Búhos, que clasificó este día sábado 4 de junio. Lo estará jugando en el Pablo Sandifor a las 15 horas frente al conjunto de la Chatoley, la Universidad Católica. Otra de las llaves de estos 16 avos de final será el que enfrente el conjunto del Club Peñarol, que dejó al Uni Bolívar en el camino. El compromiso irá en el Olímpico de la ciudad de Riobamba el próximo 10 de junio a partir de las 19 horas frente al conjunto del Orense Sporting Club. Continuamos entonces, otra de las llaves, un clásico, se vendrá un clásico del fútbol ecuatoriano en los 16 avos de final. Sí, los puros criollos frente al conjunto del Barcelona Sporting Club. El Nacional enfrentando en el Olímpico Atahualpa. Los años, oiga, ¿cuántos años está el conjunto del Nacional en la Serie B? 2 años, 2 temporadas. Esta es la tercera. Bueno, ahora nuevamente el conjunto del Nacional enfrentará al conjunto del Barcelona por torneo oficial en el Olímpico Atahualpa a las 18 horas el próximo 18 de junio, el mismo día que jugará el conjunto de Unión Manavita frente al Club Sport Emelec. Otro de las llaves, el conjunto de los Leones, que tiene como figura al surcoreano Chang Il-oh, así se llama el surcoreano, ¿no? Chang Il-oh, un jugador de apenas 24 años de edad y que está dando mucho de qué hablar en el fútbol de segunda categoría. El 12 de junio se enfrentará al conjunto de Sociedad Deportiva Aucas a las 12 horas en el Olímpico de la ciudad de Ibarra. Otra de las llaves, continuamos entonces, el conjunto de El Puerto Viejo Fútbol Club, que es otro de los que avanzó también en esta competencia de Copa Ecuador, estará enfrentándose al conjunto del 9 de octubre a partir de las 12 horas el día 11 de junio en el Estadio Real Estamarindo de Puerto Viejo. Otra de las llaves tendremos entre el conjunto de El Vargas Torres de la ciudad de Esmeraldas. Oigan, por fin el conjunto Esmeraldas va a recibir a los años también a un equipo de Serie A. El Folke Anderson será testigo el 4 de junio, este día sábado, a partir de las 12 horas del mediodía. Vargas Torres, técnico universitario.
Continuamos otra de las llaves. Tenemos al conjunto del Chacaritas, que va a estar enfrentándose al conjunto del Cumbayá, equipo que perdió este fin de semana frente al conjunto del Barcelona por una aparatosa goleada. Va a enfrentarse de visita entonces en el estadio Ciudad de Pelileo el próximo 19 de junio a partir de las 15 horas. Será esa llave entre Chacarita y Cumbayá. El conjunto de Limbabuda, que estuvo el día sábado en la Joya de los Hachas enfrentándose al conjunto del Orellanense, victoria del conjunto de Limbabuda 4-1, con ello suficiente para que el conjunto del Imbabura pueda acceder hasta la siguiente fase, enfrentará al conjunto de el Guayaquil City en el Olímpico de la ciudad de Riobamba a las 18 horas del día 19 de junio. Otra de las llaves, ahí vamos, ahí tenemos entonces la llave donde le corresponde al el conjunto de la provincia de Sucumbíos, el conjunto del Unión Manabita. El 18 de junio va a estarse enfrentando a las 15 horas frente al conjunto del Club Sport Emelec en el Estadio Municipal del Cantón Chuchufindi. Así lo han determinado, así lo dictamina el sistema COMEC, hasta donde pudimos nosotros verificar. Esperábamos o teníamos la esperanza de que sea en el Bernaza. Ya más adelante le vamos a explicar el por qué. Muchos preguntan, ¿no? ¿Por qué si en la primera etapa jugó en el Bernaza? Porque en la segunda etapa se cambia. Ya le vamos a explicar el porqué. Sigamos con la siguiente llave en conjunto de Independiente Juniors. El Independiente Juniors, en este caso, va a enfrentarse al conjunto Cetáceo, el Delfín de Manta. El compromiso será en el estadio Banco Guayaquil. Ahí va a ser el compromiso y es el primer compromiso de esta de estos 16 avos que se estará jugando este día viernes 3 de junio a partir de las 19 horas. ¿Tenemos otra llave? Ya no tenemos otra llave. Entonces, hasta ahí las llaves de los 16 avos de final en cuanto a lo que está previsto, por supuesto, para lo que va a ser estos 16 avos de final de la Copa Ecuador. ¿El por qué? La primera etapa, cuando el conjunto de Unión Manabita enfrentó o recibió la visita del conjunto del Deportivo Santa Elena acá en Sucumbíos, en Nueva Loja, en el estadio Carlos Bernaza, y por qué ahora no se puede jugar en el Carlos Bernaza, muchos se preguntan. Bueno, el tema radica en que para la primera etapa había que cumplir ciertos lineamientos, ciertos requisitos por parte del estadio, el gramado, para lo que iba a ser los requerimientos de Federación Ecuatoriana de Fútbol, y por ello es que pasó, cumplió y fue calificado el estadio Carlos Bernaza, pero calificado solamente para primera etapa. Luego tenía que hacerse una segunda inspección, una segunda inspección por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol al estadio Carlos Bernaza. Vinieron de hecho el personal de la federación, hizo la inspección respectiva y lamentablemente en esa inspección no pasó la calificación del estadio Carlos Bernaza por el simple hecho de que en el reglamento dice que la cancha en sí tiene que estar en su totalidad verdoso. Es decir, no pueden haber baches o no pueden haber sectores dentro del campo de juego donde esté ese pelado. Y lamentablemente el estadio Carlos Bernaza, fuimos testigos de aquel partido frente al Santa Elena Zumpa y pudimos evidenciar que hay partes que están peladas, incluso hasta ahora todavía sigue igual. Y por ende es que no califica el estadio Carlos Bernaza. Lo contrario que sucede con el estadio del Cantón Chuchufindi, que estaría próximo a ser inaugurado por parte de la alcaldesa, la ingeniera Esperanza Torres, que ese escenario sí, como no es de hecho que va a ser nuevo, pues el estadio en su totalidad está verdoso y por ende que la inspección que la realizó también la Federación Ecuatoriana de Fútbol pasó su calificación, y ante ello, pues ese será el escenario
testigo del partido entre Unión Manavita y el conjunto del club Sport Emelec. Que por cierto, la hinchada de la Boca del Pozo ya hizo su publicación en su página oficial, van a estar presentes. Ellos viajarán el día viernes 17 de junio, viajarán desde el puerto principal hasta acá, hasta la provincia de Sucumbíos, para apoyar al conjunto eléctrico. Se aspira que el conjunto del MLE venga con equipo completo, tomando en cuenta que este mes de junio hay paralización de la Liga Pro. Los octavos de final de la Copa Libertadores de América se van a jugar a finales de este mes de junio y el partido va para el 18. El MLE estará jugando el 26, o sea, es decir, habrá tiempo suficiente para que se siga. Le va a servir al conjunto eléctrico como sparring, como preparamiento para el partido frente al conjunto el conjunto brasileño en los octavos de final de Copa Libertadores de América. Ante esto, nuestro amigo y colega Alex Roy Cubas, de ya del Cantón Chichibindi, había hecho una pequeña nota sobre el tema del estadio municipal. Conversó incluso con el señor Nicolás Aro Soria, quien es el presidente de la Asociación de Fútbol No Amateur de la provincia de Sucumbíos. Y pues vamos a conocer en la siguiente nota pormenores de lo que es y de lo que va a ser, por supuesto, el certamen o el encuentro entre el conjunto de la Unión Manavita y el conjunto del Club Sport Emelec en el Estadio Municipal del Cantón Chichibindi. Póngale ahí, mi estimado Jackson, el video de la entrevista con la gente allá en el Cantón Chichibindi. Compartir esta transmisión para poder llegar un poco más a cada uno de los sectores. Ahí está el lanzamiento adentro del área. Parece el conjunto del Unión Manavita. O los 16. No, mírale el video que está del Cantón Chichibindi. A ver si le puedes ubicar por ahí, a ver si vamos a estar. A ver si le puedes ir buscando. Hay un video que está. Estamos. ¿Lo tienes? Para ver si es que. No, a ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Bueno, mientras se puede, mientras lo vamos a corregir, vámonos con una nota del tema del ajedrez, a ver si lo puedes poner, Jackson. Se va a realizar el torneo sudamericano de ajedrez acá en la ciudad de Nueva Loja este día sábado 4 de junio y domingo 5 de junio con el apoyo de la alcaldía del Cantón Laguagrio. Escuchemos lo que nos puede manifestar quien está de coordinador acá en la provincia de Sucumbíos con respecto a este sudamericano en el deporte ciencia. Allí va a estar Jair Esmeraldas, el gran campeón de la provincia de Sucumbíos en lo que es el ajedrez. Para mi persona es más que un placer estar representando a la Liga de Ajedrez de las Américas. Es una unión que se ha logrado a nivel latinoamericano para realizar eventos a nivel internacional reconocidos para la Federación Internacional. Valga la oportunidad de explicarles por qué se ha dado, para qué sirve estos torneos. Sucumbíos últimamente ha tenido grandes cosechas en el área de ajedrez. Aparte del candidato maestro Jeremy Guevara, hay cuatro deportistas más de Sucumbíos que están buscando un título. Pero les falta un requisito, es subir el rating. Entonces, este evento les da la oportunidad a nuestros deportistas, según como ellos estén preparados, subir ese rating, ese ranking, para poder reclamar su título. Tres niñas que tenemos comprendidas, Amelia Romero, Nicole Vargas, Heidi Arpaz, que ya tienen el título, pero les falta el rating. Ellas les falta cerca de unos 600 puntos. El deportista Jair Esmeraldas, que ya tiene 2070, tiene que llegar a 2200,
Entonces, qué mejor, ¿no? Que este evento llegue acá y también aprovechar la oportunidad, ingeniera, decirle que el representante del, mejor dicho, el presidente de la Liga de las Américas se mostró muy, muy, se puede decir, muy motivado y agradecido con el actuar del alcalde Abraham Freire al pedir la sede acá. Esos eventos no han estado tomados en cuenta por las autoridades, pero ustedes son los pioneros. Así es que desde de parte de allá de todos los países de Latinoamérica, un agradecimiento especial a la alcaldía y a usted también, ingeniera, por generar, como usted había dicho, reiterando, los espacios para estos deportistas. Pero no solamente esos cuatro deportistas van a participar buscando ese rating. Hay cerca de una decena de deportistas, ingeniera, así es que de quienes hacemos el ajedrez para el Ecuador. Bien, ahí entonces escuchábamos entonces a protagonista de esto que es el ajedrez que se va a estar desarrollando este fin de semana en lo que va a ser aquí en la ciudad de Nueva Loja en cuanto al deporte ciencia. Allí lo vamos a tener, por supuesto, a Yair Esmeraldas también siendo protagonista de este torneo. Eso es lo que podemos evidenciar. Va a estar gracias al apoyo también de la alcaldía del cantón Laguagrio, apoyando al ingeniero Abraham Freire Paz también en cuanto a este desarrollo de este torneo. Lo que se pudo dar en cuanto a la rueda de prensa que se pudo realizar el día de ayer en la unidad de acción social. El fin de semana, ¿tenemos el video? Sí, ahora sí. Ahora sí tenemos el video de lo que es el tema del estadio municipal del cantón Shishufindi. Vamos a ver ahora sí, Jackson, mándale el video. En días anteriores, el delegado de la Copa Ecuador, Napoleón Naranjo, visitó Shishufindi para la revisión y calificación técnica del estadio municipal donde se podría jugar fútbol profesional. Las medidas y adecuaciones como establece la FIFA y la IFAB tienen que estar al acorde de la calificación y es por ende que el club Sport Emelec podría jugar por un pase a octavos de la Copa Ecuador en el moderno estadio municipal del cantón Shishufindi. Sí, bueno, desde la llegada mismo ya se ve un escenario nuevo, se ve un escenario que con miras a fútbol profesional han cumplido con los requerimientos que se está pidiendo. Como le dije, habíamos hecho un recorrido, tienen unos camerinos amplios que tienen los lockers como se los requiere en cada camerino, los baños, duchas, como lo exige la determinación para que se pueda aprobar un escenario deportivo. Como les digo, no puedo yo dar ya una definición, lo que sí les puedo decir que tienen un buen escenario. Quien les dará ya la última palabra será el comité ejecutivo, luego de presentar un amplio informe. El estadio cuenta con camerinos de los equipos local y visitante, camerinos de árbitros, sala antidoping, baños y duchas, y con un aforo de 2.000 espectadores. Tras la clasificación de Unión Manabita, en las diferentes plataformas digitales se hizo eco de que el club Sport Emelec jugaría en el cantón Shishufindi. Así le dieron a conocer en la página oficial de Twitter de la Copa Ecuador, donde ya existe hora, día y fecha para el encuentro de fútbol entre el Unión Manabita y el club Sport Emelec que jugaría en el estadio municipal del cantón Shishufindi. Es las alternativas que yo estoy tomando ahorita, es de que no me cojan de sorpresa, que me digan, ¿sabe qué? El estadio El Bernaza no pasó y tú no has hecho calificar otro estadio. No, ¿ya dónde nos vamos? No, ya vengo con una alternativa por la decisión de los dueños del club, los presidentes, que lo vengo haciendo por pedido de la Asociación de Sucumbíos, y como representante legal lo he hecho calificar el estadio de Sacha y lo estoy haciendo calificar este estadio. La decisión está entre que el presidente del club, en el caso de que sea observado el estadio Carlos Bernaza, yo no le puedo exigir, que quede claro, Cubitas, no le puedo exigir al presidente del club, porque si es que está habilitado el de Sacha y está habilitado el de acá, el de aquí, el municipal de Shishufindi, y si es que el presidente decide jugar aquí, bienvenido sea, por varias cosas, por gramilla, por la calidad del escenario, por todo,
yo estaría dispuesto a sugerirle, pero yo no le puedo imponerle a él. Pero si él dice, no, es que por taquilla me conviene el estadio del Sacha, me voy allá, no le puedo decir. Pero yo lo que me quedo satisfecho en este momento es que nosotros ya tenemos escenario, ya tenemos estadio para cualquier eventualidad y cualquier alternativa que tengamos que jugar en nuestro campeonato interno provincial y nuestro interno en el campeonato playoff. Y desde ya me anticipo en decirle que yo, de acuerdo a cómo se den las cosas, yo estoy con todos los ánimos de pedirle a la señora alcaldesa que de acuerdo al escenario, a como lo vean ya en competencia, quiero pedirle a la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que se nos permita que la final única del campeonato playoff en segunda categoría se lo desarrolle aquí en este estadio Xuxufín. Lo voy a pedir. Sería magnífico. Sí, es que lo voy a pedir y la Amazonía se merece y vamos a tener esa final acá. El año anterior lo pidió la provincia de Loja. Usted está claro que la final se la dio en el estadio de Loja. Esta final en la Reina del Cisne, esta final del playoff del año 2022 lo voy a pedir que sea aquí en Sucumbíos. El Unión Manavita, quien viene haciendo historia en el fútbol sucumbiense, avanzando a 16avos de final, donde al ganar al Club Sport Emelec aseguraría su pase a octavos de final, donde podría ser rival Leones del Norte o Sociedad Deportivo Aucas. Para ARC Noticias Digital en el Cantón Xuxufindi, informó Alex Cubas. En días anteriores, el delegado... Bien, ahí está, pues amigos, amigas, ustedes lo escucharon claramente todas las palabras en cuanto del delegado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, lo que manifestó, sobre todo lo que se realizó en cuanto a la inspección, a lo que... al trabajo que realiza el delegado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el estadio de el Cantón Xuxufindi, el estadio municipal de Xuxufindi, ampliamente tiene el ok para que se realice el compromiso allá. El sistema COMEC ya lo arrojó, de hecho, como escenario para el compromiso, a pesar de las declaraciones que ustedes escucharon allí por parte del presidente, que manifiesta que pues tuvieron que irse adelantando, tomando las riendas de que realmente no le caiga como sorpresa. Se está tratando, sí, de poder cambiarle el tema del escenario deportivo, de que no sea en Xuxufindi, de que sea finalmente en el estadio Carlos Vernaza, pero hay que ser realistas. Hay que ser realistas. El estadio Carlos Vernaza difícilmente para el día 18 de junio va a llegar... y va a ser calificado, porque el estadio, entiéndase algo, y hay que ser bien claros en aquello, no es como en el deporte barrial que te califican el estadio de un día para el otro, no, aquí te califican el estadio con días de anticipación, porque hay que notificar a las partes, hay que notificar y hay que pasar varios parámetros para que un escenario deportivo pueda ser calificado y pueda recibir el ok. Entonces, de un día al otro no te van a calificar, no quiere decir que el 17 te digan, no, ya no jugamos en Xuxufindi, sino que lo jugamos en Aguario, no. Ahí vamos, creo que difícilmente va a llegarse a dar eso. Lo cierto es que el sistema COMET ya lo ha arrojado de esa manera, ya se lo ha hecho público incluso por varios medios a nivel nacional, de que el escenario deportivo será el Estadio Municipal del Cantón Xuxufindi. Y otra de las grandes sorpresas que realmente a nosotros nos ha llegado es lo que manifiesta el señor Nicolás Haro Soria. Se está gestionando para que la final única del campeonato de segunda categoría, esa final única, se desarrolle en el Estadio Municipal del Cantón Xuxufindi. El año pasado fue en Loja, en el Estadio Reina del Cisne. Ya se jugó la final única en cuanto al torneo de segunda categoría, el fútbol de ascenso. Allá se lo desarrolló en el Estadio Reina del Cisne la final única. Esta vez se aspira a que pueda ser en el Cantón Xuxufindi. Esperemos que ojalá que Dios mediante se pueda realizar y que finalmente sea la final única en el estadio Xuxufindi. Pero lo cierto es que por ahora y solamente por ahora el compromiso entre Unión Manavita y Conjunto del Club Sport Emelec irá en el estadio municipal del Cantón Xuxufindi. Ahí está,
para quienes querían saber. Ah, por cierto, ahí también nos han estado escribiendo, nos han estado preguntando, que quieren saber el tema de las entradas, de cuánto cuesta, de cuándo sale. Aún todavía no lo han dado a conocer los directivos del conjunto de Unión Manavita, todavía no han dado a conocer los costos, ni tampoco desde cuándo saldrán a la venta las entradas. Esperamos poder tener entre mañana o el viernes, poder tener alguna novedad por cuanto o por parte del conjunto de Unión Manavita, de que sea la directiva, que sean ellos mismos los encargados en poder manifestar, en poder pronunciarse a la ciudadanía, a quienes quieren y desean adquirir las entradas desde ya. Por supuesto, esperemos a ver que ellos puedan darnos a conocer. Hacemos también, por supuesto, la invitación a ellos también para que nos puedan informar desde cuándo vamos a estar conociendo el costo de la entrada y los lugares para poder adquirir. Vamos a estar juntos también por ahí tratando de conseguir un par de entradas para ver si podemos sortearlos entre los amigos que nos acompañan en nuestro programa deportivo, en las transmisiones deportivas también, por supuesto. Ya vamos a estar más adelante con las sorpresitas para ver si podemos regalar un par de entradas para el partido Unión Manavita frente al Club Sport Emelec por los 16avos de final de la Copa Ecuador. Vámonos con otra información deportiva. Nos vamos para el deporte barrial. El fin de semana habíamos estado visitando el estadio Carlos Azuero Rodas de Puerto Aguarico, donde a primera hora nosotros habíamos estado transmitiendo el compromiso entre Petrolero y el conjunto del Unión Amazonas. Oiga, qué partidazo realmente que nos brindaron estos dos equipos en el estadio Carlos Azuero Rodas. Uno para Petrolero, dos para Unión Manavita. Terminó ganando el conjunto del Unión Manavita. El Unión Amazonas. El Unión Amazonas terminó ganando 2-1 el conjunto del Petrolero y con ello se reivindica el conjunto del Unión Amazonas en lo que aconteció el pasado fin de semana. Habíamos conversado al finalizar el compromiso, a ver si lo tienes, Jixon, por ahí a la mano, un jugador del conjunto del Unión Amazonas, Darío Fajardo, camiseta celeste. A ver si... Sí, listo. Entonces lo tenemos allí para escuchar lo que nos dijo al finalizar el compromiso Darío Fajardo, jugador del conjunto del Unión Amazonas. No, sí, primeramente muy buenas tardes. Un partido muy duro, muy físico. O sea, ellos estaban muy superiores, pero nosotros le metimos ñeque, vulgarmente, como dice comúnmente, a Richera. Y logramos conseguir pues los 3 puntos anhelados. Conseguimos la victoria por la mínima, 2-1. Fue muy difícil, pararon muy fuerte el contrario, como todo un puntero. Sí, tiene mérito el equipo. Pero bueno, al final se termina llevándose la victoria. Parecía que llegaba la del empate el conjunto del Petrolero, pero el equipo supo pararse. Con esto, de una u otra manera, se vuelve a subir a la parte alta de la tabla de posiciones. Ahora serán segundos por el momento. Sí, sí, el partido anterior, como lo dijiste antes, nos dieron muy duro, nos vapulearon, pues nos golearon 7-0. Y ahora pues ya nos enduramos para lograr pues el volver netamente al segundo lugar otra vez. Sí. El fútbol da sus revanchas y esto es lo bonito del fútbol, ¿no? Sí. Comúnmente dicen en el fútbol no hay equipo duro, sino que todos los partidos son distintos, cada partido se juega distintamente, pues no todos los partidos no son iguales, pues que lo que quiero decir con esto, pues que el que viene arriba no siempre va a estar ganando, igual el que está abajo no siempre va a estar perdiendo, pues tiene su revancha, como tú mismo lo dijiste, pues, y logramos los 3 puntos. ¿Dedicado para alguien el triunfo? Sí, para todos los compañeros y en especial pues a Betty Cecilia, mi esposa, pues mi pareja. Lo escuchábamos entonces a Darío Fajardo, jugador del conjunto del Unión Amazonas. Se reivindicaron de esa derrota aparatosa frente al conjunto del Peñarol y lograron ganarle nada más ni menos que al que en ese momento era el líder de la Liga Deportiva Barrial Río Aguarico. Vámonos a la otra tienda, a la tienda del conjunto del Petrolero. Lamentablemente lo perdieron. Así lo lamenta Boris Ortiz, quien dialogamos con él. Incluso nos manifestaba que la semana pasada lo habían ganado su compromiso al conjunto del Interfox,
pero lo terminaron perdiendo en mesa, ya que habían hecho actuar a un jugador que había estado expulsado. Bueno, por ahí, quien llegue a tener la culpa, pues creo que queda en segundo plano. Hay que ir corrigiendo ese tipo de cosas. Escuchemos lo que nos dice Boris Ortiz. Nos confiamos, creo, errores de nosotros mismos para que ellos nos ganen. Ellos aprovecharon los errores de nosotros y nos ganaron. También fue error de nosotros, también un compañero según dice que estaba con el alcohol, pero no fue así. Ya el árbitro tuvo su decisión, por algo sabrá. Bueno, ya son decisiones que quedan fuera también del ámbito futbolístico, pero sin embargo, sobre el final ustedes intentaron empatar el compromiso, incluso una clara que tuvo allí Angulo, pero no supo convertirla en gol. Sí, así pasa, a veces entra, a veces no, a veces uno tiene que estar también en la que viene, porque a veces uno está de suerte y todas las entran y a veces no, también no era que tuvo clara mi compañero ahí, no entró, por algo fue. ¿Tercer partido al hilo que pierde el conjunto de Petrolero? No, al otro ganamos, sino que nos apelaron el partido. Ah, les apelaron el partido. Sí, ganamos 6-5 y nos apelaron el partido porque según un compañero estaba expulsado y no se habían dado cuenta los dirigentes y nos apelaron el partido. Y esto realmente complica de una u otra manera porque al momento se pierde el liderato. Sí, perdimos ya la punta ya, por error nuestro también, pues. Y de la dirigencia también que no se pone también en orden ahí para, o sea, llevar el equipo, porque somos un equipo, somos una familia y el dirigente es el padre de nosotros, como dice el que nos guía, el jefe, todo. Y si no está él, no quién está, no vemos nadie. Todo el mundo coge para su mismo lado, no hay unión, no hay nada. Ahorita estamos destruidos como equipo, hemos hecho. Cada quien coge su rema para su mismo lado. Bueno, ahora sí a prepararse para lo que será el resto del campeonato y tratar de recuperar el liderato. No, así pasa. En las grandes ligas también pasa así. Toca seguir dando con la misma fe y misma gana de siempre. Para ver si llegamos a campeonar este año. Porque ese es lo que vamos a lograr, a campeonar. Nos confiamos, creo. Entonces ahí estaban las reacciones por parte de Boris Ortiz, el jugador del conjunto del Petrolero. Lo lamentaba, por supuesto, por el tema de la pérdida la semana pasada que lo hicieron en mesa. Perdieron contra el conjunto del Peñarol en cancha, perdieron con Unión Amazonas en cancha. Y con eso el conjunto del Petrolero, lamentablemente, del primer lugar cae al cuarto lugar. El gol lo convirtió precisamente Boris Ortiz apenas al minuto 2. Parecía que el conjunto del Petrolero se iba a llevar la victoria, lo iba a pasar por encima al conjunto de Unión Amazonas. Pero bueno, las cosas fueron cambiando de a poco y pudieron concretar los goles Joel Barragán en el minuto 23 de la primera parte y en la parte complementaria Eric Reasco le dio la vuelta al marcador y con ello se llevó la victoria al conjunto del Unión Amazonas. Luego, en horas de la tarde, a las 16 horas, se cerraba la jornada de ese día, del pasado día domingo, 22 de junio, en donde el conjunto del Peñarol y el Aguarica Junior protagonizaban el clásico de la liga. Clásico de la liga Río Aguarico entre Peñarol y el conjunto del Aguarico Junior. Triunfo final para el conjunto del Peñarol, 4-1. Vámonos primero a revisar el resumen del partido, lo que fue el emocionante compromiso entre el conjunto del Peñarol y el Aguarico Junior. Compartir esta transmisión para poder llegar un poco más a cada uno de los sectores. Ahí está el lanzamiento adentro del área, parece el conjunto del Unión Manavita por los 16avos de la Copa Ecuador. Copa Ecuador que da un cupo a la Copa Libertadores de América para la próxima temporada 2023. Balón al área. Allá salta el cancerbero Sarango y se lleva a los a presencia de Arturo Segura para salir con el esférico largo. La cabeza por intermedio del Cordero. Se viene nuevamente el conjunto del Peñarol. ¡Girando! ¡Mapia! Que gana María del Cordero, balón al área. Podría irse hasta la provincia de Orellana, hasta la joya de los Hachas. Allá podría irse el compromiso entre Unión Manavita y el conjunto del Club Sport MLE. El árbitro levanta las manos al cielo, hace sonar el instrumento y dice que el compromiso ha terminado. Será rival del conjunto del Insutec. El instrumento a la boca por parte del árbitro central indica que el compromiso en la playa. Aparece en escena el recién ingresado, el número 87. Se trata de Cueva, gol, 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 gol
presencia de Segura. Segura, sigue Segura. Segura dentro del área. ¡Lejos! ¡Gol! ¡Gol! Junior. Errores que van y vienen en el partido. Balón al área. Del Peñarol y que se está quedándose con el primer lugar. Hola, pero acá saludamos también a los del conjunto del Aguarico Junior. Momento para descontar en el marcador, momento para poner el gol de la honrilla. Lo va a hacer Alex Valdión, ¿no? Se retira Alex, finalmente será Jinson Torres. Y en la quinta del compromiso ellos. Hemos vivido realmente aquí una fiesta del fútbol increíble. Hoy con el partido Petrolero Unión Amazonas y ahora con este compromiso que se acaba. Se termina. El árbitro levanta las manos al cielo. Hola. Levanta las manos al cielo y hace sonar el instrumento. Compartir esa atrás. Ahí estábamos entonces con el resumen del compromiso. El conjunto del Peñarol, 4-1 le dio el conjunto del Aguarico Junior. Oiga, 3 goles por parte de Over Giraldo y otro de Arturo Segura fueron los goles convertidos por el conjunto del Peñarol. Descontó para el conjunto del Aguarico Junior mediante la pena máxima el jugador Jinson Torres. Ya en la parte complementaria, a los 41 minutos, se despedía el conjunto del Aguarico Junior, por lo menos con la honrilla. Vamos a escuchar lo que nos dice el jugador del partido, Over Giraldo. Nuevamente lo tenemos a Over Giraldo con nosotros como protagonista del partido. La semana pasada fue entre el conjunto del Unión Amazonas, ahora fue contra el conjunto del Aguarico Junior. Se mandó 3 goles. Escuchemos lo que nos dice Over Giraldo. Sí, gracias a Dios. Bueno, primero darle gracias a Dios porque nos permitió jugar un lindo partido y sí, gracias a Dios nos salió bien las cosas. Estuvimos finos hoy y recuperamos ese liderato que tanto queríamos. Y se aprovecha más que todo la caída del conjunto del Petrolero, ¿no? Sí, señor, gracias a Dios, pues cayeron y pues nos dieron papaya y nosotros volvimos a subir. Tres triunfos consecutivos que se consigue contra Petrolero, Unión Amazonas y hoy contra el clásico rival Aguarico Junior. Sí, señor, gracias a Dios, pues hemos podido jugar bien, la segunda vuelta hemos coordinado bien las jugadas y nos ha salido todo bien y hemos podido recuperar la punta. Bueno, seguir trabajando, seguir pensando en el siguiente compromiso. Sí, sí, señor, muchas gracias. Listo. Ahí estaban entonces las palabras de Over Giraldo, jugador del partido del conjunto del Peñarol. Se mandó nada más ni menos que un hat-trick para darle la victoria a su equipo y de esa manera darle también el liderato de la Liga Deportiva Barrial Río Aguarico. Escuchemos también lo que nos comentaba, lo que nos decía Wilman Matailo, quien es el dirigente del conjunto del Peñarol. Esta vez estuvo presente allá en la cancha Carlos Azuero Rodas de Puerto Aguarico, y esto fue lo que nos manifestó nuestro amigo Wilman Matay. Una alegría para toda la afición, para todo el equipo, para todos los muchachos, y más que todo, como yo le dije, el equipo rival perdió, y eso es un punto fundamental para nosotros como equipo, y eso yo desde un inicio le dije a los muchachos, todo depende de nosotros, no depende de nadie más. Y esa alegría para toda la afición del barrio, y es un clásico que siempre, año a año, usted sabe cómo es un clásico, y dando gracias a mi Dios se ganó. Bueno, se aprovechó también que cayó el conjunto del Petrolero, y son 3 compromisos que ustedes vienen ganando. Se le ganó al Petrolero, se le ganó al Amazonas, y hoy al clásico rival. Es mucho merecimiento para los muchachos, son con los 3 rivales directos que toca pelear el campeonato, se les ganó. Entonces, como nosotros como dirigencias, unas felicitaciones para todo el equipo, igual como nosotros como dirigentes, como le acabo de recalco, le digo, una alegría para la hinchada del equipo y más que todo para todos los muchachos.
y hay que seguir pensando, porque ahí detrásito nomás viene otro equipo impensado, el conjunto del Interfox. Así es, Capito, todo depende, ahorita depende solo del equipo de nosotros, no depende de nadie más, todo depende del campeonato, o para pasar directo a la Interliga, solo depende de nuestro equipo. A seguir trabajando, no depende de nadie más, a seguir trabajando y metiéndole ñeque a todos los muchachos. Bueno, suerte, ¿no? Gracias, Pancho. Gracias, Campito. Ahí estaba entonces las palabras de William Matai, los dirigentes del conjunto de El Peñarol. Vámonos a la otra tienda, la tienda del conjunto de El Aguarico Junior, que lamentablemente sigue con pie cambiado en la Liga Deportiva Barrial Río Guarico. El equipo que siempre ha sido protagonista, que siempre ha estado en la parte alta, lamentablemente en esta ocasión tiene que ver de lejos a los líderes de la Liga Río Guarico. El conjunto de Aguarico Junior, conversamos con Ricardo Cusme, el hombre que viene desde la parroquia Pacayaco, ya. Nos manifestaba que estaba acá, trabajando por acá, por cerca de la parroquia Lago Agrio, en este caso la ciudad de Nueva Loja, y por ello pues está jugando precisamente en la Liga Río Aguarico. Escuchemos a Ricardo Cusme. Buenas tardes, gracias por la invitación. Así toca el vicio, el deporte, el fútbol, lo que más me encanta. Y como por mi trabajo juego acá, mi trabajo queda cerca. Bueno, lamentablemente para el conjunto del Aguarico no salen las cosas de la mejor manera. Chuta, estamos pasando por una racha bien baja, lesionados, expulsados y un poquito de los compañeros que son malcriados. Bueno, son cosas que pasan a veces, la indisciplina también que prima en cada uno de los equipos, pero son cosas que hay que ir mejorando, ¿no? Claro, aquí queremos apuntar a los playoffs y compactar el equipo bien y dar lucha. Bueno, se perdió con el tradicional rival de campo, ¿no? Claro, un clásico, del Aguarico. Es un equipo bien compacto, rápido, jóvenes. Y también la cancha no nos facilita para hacer un buen juego, pero no es excusa tampoco. No se nos dieron las cosas y salimos derrotados el día de hoy. A seguir pensando en lo que será el resto del campeonato. Sí, meterle ñeque, un resbalón, una caída. Usted sabe que de los errores se aprende. Y aquí en adelante a pensar en los playoffs, entrar con pie derecho. Bueno. Ahí estaban entonces las palabras de Ricardo Cusme, quien nos comentaba lamentablemente triste también por el tema de la derrota de su equipo. Conversamos con alguien conocido del medio de allá de Puerto Aguarico, alguien que siempre está dando buen fútbol también. Lamentablemente nos conversaba, nos dialogaba, nos informaba que estaba pasando por una pequeña lesión. Hablamos de Diego Zambrano, quien siempre ha sido el delantero estrella del conjunto del Aguarico Junior, y esto fue lo que nos manifestaba Diego Zambrano. Buenas tardes. Sí, en mi caso particular estoy pasando un desgarre y ya se juega el de Patriota aquí por el club, más que nada. Esperemos recuperarnos pronto para estar dando mucha más pelea, ya que estamos dando un buen espectáculo aquí en día a día cada domingo. Y lo que nos está haciendo falta, pues bueno, este año un poquito de desorganización que tiene el club. Desde ahí parten todos los errores que vamos cometiendo. Estamos logrando intentar encontrar el equipo que nos dé pelea. Nos hemos medido a todos y la verdad hasta hoy Peñarol es el único que nos ha pasado claramente por encima, porque ha mejorado muchísimo desde los primeros partidos. De ahí con el resto hemos visto que estamos parejos y en la pelea mientras estemos completos. Bueno, seguir pensando entonces lo que será el resto del campeonato, tratar de recuperarse. Apenas 12 puntos para el conjunto del Aguarico Junior. Hemos tenido un poquito, se puede decir, de mala suerte lo que se llama en el fútbol, porque hemos dominado muchos partidos, más de 5 partidos. Recuerdo que tuvimos las oportunidades para ganarlos ampliamente y terminamos empatando o perdiéndolos. El caso anterior, del domingo anterior, ganando 4-1, terminamos 5-5 y con equipos mermados. Entonces, lo que estamos encontrando, como digo, es llegar muy bien a los playoffs y darle la pelea al rival que nos toque. Habrá que irse recuperando entonces. Sí, obviamente. Bueno, a trabajar y éxito, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Ahí estaban entonces las palabras de Diego Zambrano, quien por supuesto pues forma también parte del conjunto del Aguarico Junior. Conozcamos pues, a ver, cómo queda el tema de la tabla de posiciones en cuanto a la Liga Deportiva Barrial Río Aguarico. Queda en primer lugar con el conjunto del Peñarol, que tiene 29 puntos. Seguido muy, pero muy de cerca, el conjunto del Interfox con 28. Tercer lugar para la Unión Amazonas, que suma 27 puntos. El Petrolero, que era el líder,
baja a la cuarta posición con 26 unidades y muy de cerca le sigue el conjunto del Repagadores con 24 puntos en el quinto lugar. Hasta ahí los 5 equipos que realmente han superado los 20 puntos. En la sexta casilla aparece el conjunto del Barcelago que tiene 18. Aguarico es séptimo con 12 puntos. Diablos Rojos con 9, Combo Amarillo con 8. Y el Only Sporting Club cierra el farolito con 0 puntos. Así de sencillo, así están las cosas en la Liga Deportiva Barrial Río Aguarico. Nos vamos a cambiar de ámbito en el mismo tema barrial. Solamente para comentarles en el baloncesto que habíamos estado el fin de semana acompañando, el conjunto de Leones cayó derrotado 57-67 frente al conjunto del Interlago. Guerreros cayó derrotado 57-107 frente al conjunto del Fantásticos. Y el conjunto de USA no pudo en la revancha frente a Cocodrilos, cayó 66-70. Y 7. Así se dieron las cosas en el baloncesto de la Liga Deportiva Barrial Lago Agrio. En otra de las ligas que tenemos, bueno, no hemos podido ubicarles imágenes para que ustedes nos puedan apreciar, pero sí tenemos por acá los resultados que nos han hecho llegar gracias a nuestro amigo Clever Saltos, perdón, a nuestro amigo Clever Saltos, que siempre nos hace llegar los resultados, todas las posiciones de la Liga Deportiva Barrial del Norte. El JLAS había caído derrotado 2-7 ante el conjunto del Dinamo Sucumbíos. La Escuela de Formación Máximo Perea empató 2-2 frente al conjunto del City Bros. El Independiente del Norte también empató 1-1 ante el conjunto del Dinamo Sporting, mientras que Estrellas del Cisne goleó 5-0 al Liverpool Junior. El Cruzeiro derrotó 3-1 al conjunto del Sucumbíos. Y el conjunto del Real Sucumbíos derrotó 8-2 al conjunto del Celaya. ¿Cómo está el tema de la tabla de posiciones? Lo tiene al Cruzeiro, que es líder con 31 puntos, seguido por City Bros, que a pesar de la derrota se mantiene segundo con 27, igualado por el conjunto del Real Sucumbíos y tan solamente divididos por el gol diferencia. Luego aparece el conjunto del Dinamo Sporting, que tiene 20, Máximo Perea, Dinamo Sucumbíos y Estrellas del Cisne tienen 19 unidades. Así está el tema de la Liga Deportiva Barrial del Norte, donde su goleador es el señor Wilmer Obando del conjunto del Dinamo Sucumbíos con 19 puntos. Tenemos otra liga también que por acá nos habían hecho llegar, gracias también a nuestro amigo Gonzalo Méndez allá en la parroquia Dureno. El baloncesto por acá tenemos los resultados de la cuarta fecha del baloncesto masculino y femenino. En el femenino, Dureno ganó 39-18 al conjunto del Santos, y Los Ríos cayó derrotado 12-16 ante el conjunto del Juventus. Mientras que en el masculino, Dureno derrotó 50-47 a Los Ríos y Santos derrotó 20-0 al conjunto del Juventus. ¿Cómo está la tabla de posiciones? En el femenino, Dureno es líder con 7 puntos y más 36 de canastas de diferencia. Los Ríos también tienen 7 puntos, pero más 23. Luego aparece Juventus con 6 y Santos con 4. En el masculino, Dureno es líder con 8, Santos tiene 7, Los Ríos 5 y Juventus 4 puntos. Este fin de semana, más bien este día viernes, se jugará la quinta fecha. A partir de las 18 horas se abrirá con el compromiso en la rama femenino, Juventus frente a Dureno. A las 19 horas en el masculino, Los Ríos enfrentará a Santos. A las 20 horas en la rama femenino, Santos enfrentará a Los Ríos. Y en la rama masculino cerrará a las 21 horas Dureno frente a Juventus. La máxima encestadora de 2 puntos es Valeria Méndez del conjunto de Durenos con 36. La máxima encestadora de 3 puntos, Daniela Avendaño de Los Ríos con 9. En la rama masculino de 2 puntos, Rodin Martínez
de Durino con 93 canastas y de 3 Jerónimo Yaguana de Los Ríos con 12 canastas. En el fútbol, ¿cómo está la situación en el fútbol en la Master 40? Juventus es líder con 9 puntos, seguido por Corena con 6. La Choza tiene 3 y Los Ríos tiene 0. ¿Cómo se jugará la Master 40 este fin de semana? El día sábado 4 de junio a las 11 de la mañana, Corena enfrentará a La Choza. Y a la 1 de la tarde, Juventus lo hará ante el conjunto de Los Ríos. En el senior masculino, Milan sigue siendo el líder con 33 puntos, seguido por Corena con 30. Upiritu tiene 29, Barcelona tiene 27, Liverpool con 26, Campobello con 23, Aikun Sinpe tiene 21, Los Ríos y Dureno aparecen con 20 puntos. Bueno, de ahí más abajo todavía siguen apareciendo Santos, Juventus, Villarreal, Frontera, La Choza, SIAC Paraguay y el conjunto de El Atlético. ¿Cómo está la jornada para este fin de semana? El sábado 4 de junio a las 14:30 Villarreal enfrentará al conjunto de Frontera, a las 16 Paraguay lo hará ante el conjunto de La Choza y el día domingo 5 de junio a las 8:30 de la mañana Dureno enfrentará a Aikun Sinpe, a las 10 de la mañana Barcelona lo hará ante el conjunto de Liverpool, a las 11:30 Juventus frente a Campobello, a las 13 horas Corena enfrentará al conjunto de Atlético, a las 14:30 Los Ríos enfrentará a Milan y cerrará la jornada a las 16 horas Upiritu frente al conjunto del El Santos. El goleador de la Master 40 es el señor José Pinargote de Juventus con 11 puntos y John Ríos, el goleador del fútbol senior masculino con 20 goles, jugador del conjunto del Upiritu. Así están las cosas en la Liga Deportiva Barrial Río, o más bien en la Liga Deportiva Barrial Dureno. Claro que sí, mi estimado amigo, por acá dice, sería bueno que transmita también todos los partidos de la Liga, que transmita todos los partidos de la Liga Barrial Aguarico. Bueno, amigo, por ahí sí, comentarles que eso sí, nos demanda un poquito. Nosotros de todas maneras, pues, hacemos todo lo posible. A veces tenemos que buscarnos nuestro apoyo para poder hacer las transmisiones deportivas. A nosotros nos consume el tema de megas y bueno, gastos también que nos corresponde para poder realizar. Pero estamos haciendo todo lo posible por al menos llevarles los partidos con mayor importancia, gracias a también quienes nos pueden apoyar. Aprovechar también, por supuesto, para quienes quieran sumarse a nuestras transmisiones deportivas como auspiciantes, pues bienvenido sea. Si usted quiere vender, venda con nosotros. Será un placer poderle en cada una de las transmisiones deportivas nosotros poderle mencionar su local, su empresa, su emprendimiento o a título personal. Nos será un placer poderle nosotros pues llevarle lo que es las menciones en cada uno de los partidos. Simplemente póngase en contacto con nosotros ahí en nuestra fanpage La Pasión del Deporte. Ahí hay un espacito donde hay un espacio para el WhatsApp. Se pone en contacto con nosotros, quiere vender y pues será un placer poderle ayudar también. Nos ayudamos mutuamente y nosotros hacemos nuestra labor, que es las transmisiones deportivas, llegar a cada uno de sus hogares y poderles llevar cada una de las cosas. Informarles de última hora, por acá una información que nos llega por parte del conjunto del Unión Manavita para mañana, dice, rueda de prensa en el cantón Chuchufindi. Así que vamos a ver, vamos a estar atentos mañana también para poder conocer un poquito sobre el tema de lo que es esta situación del conjunto de Unión Manavita previo al partido frente al Club Sport Melec. Para irnos cerrando ya, para irnos despidiendo del programa, el día de hoy vamos a cerrar con una nota nacional, lo que fue la Liga Pro, el conjunto del Barcelona. Póngale por ahí, había una imagen del conjunto amarillo, correcto, ahí estaba entonces. El conjunto del Barcelona ganó la primera etapa de la Liga Pro el fin de semana, oiga. Etapa muy, muy, pero muy importante. Gualaceo
cayó 1-4 ante el conjunto de Sociedad Deportiva Aucas. Muchugluna derrotó 1-0 al Cuenca. Orense 0, Guayaquil City 1. Técnico Universitario y el MLE empataron 1-1. Liga de Quito derrotó 3-2 al conjunto del Macará. La Católica derrotó 4-2 al Delfín. El 9 de octubre y el Independiente del Valle dividieron honores, empataron 1-1. Y el Barcelona derrotó 4-0 al conjunto de el Cumbaya. Barcelona, el primer finalista de la Liga Pro del balompié ecuatoriano. Oiga, hoy se jugó la finalísima, el campeón sudamericano, el campeón de la Copa América frente al campeón de la Eurocopa. Italia por un lado, Argentina por el otro lado, dos campeones mundiales. Triunfo del conjunto de la Albiceleste con goles de Lautaro Martínez, Angelito, El Fideo, Di María y Paulo Dybala. Así de sencillo. Oiga, el italiano nacionalizado argentino le dio también un gol para el conjunto de conjunto de la Albiceleste, con lo cual quedó campeón el conjunto que está ahí. Lionel Messi, que también se prepara para lo que va a ser el Mundial. Ecuador estará jugando el día de mañana. Ecuador va a estar jugando el día de mañana frente a Nigeria. El partido amistoso el día de mañana a partir de las 19:30 será el compromiso en territorio norteamericano. Ya va a jugar el partido amistoso entre Ecuador y Nigeria. Así que todos invitados el día de mañana a apoyar a la tricolor ecuatoriana. Y si usted no tiene la camiseta de la tricolor, ¿dónde puede conseguirla? En Casa Deportiva Paladines. Así que saludito para Manuel Paladines también, que sabemos que también estará en sintonía. Mil gracias. Y amigos, con eso cerramos nuestra información deportiva. No sin antes agradecerles infinitamente por estar junto a nosotros. Ya les estaremos informando dónde vamos a estar este fin de semana con el fútbol. Así que un abrazo inmenso, un estrechón de manos de fútbol y que tenga una linda noche.